quiero agradecer en esta rueda de prensa virtual la presencia de mi amiga Lupita Murguía, vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, amiga. También del alcalde Enrique Vargas del Villar, coordinador nacional de alcaldes panistas, y a todas y todos ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Hoy lo que quiero transmitirles es que para Acción Nacional es prioridad que México sea un país moderno, que vea hacia el futuro, que supere la desigualdad, pero mejorando todos, como lo han hecho otras naciones prósperas. Se necesita dar incentivos para que las empresas puedan competir en el mercado internacional y generar certidumbre para atraer inversión y provocar la creación de empleos. Se requiere, pues, tener empleos mejor pagados, pero no solo por decreto, sino por crecimiento económico que soporte los salarios más altos. Es necesario reconocer que no puede haber bienestar si no hay crecimiento económico. Y para subir el salario se requiere más oferta laboral, más oferta de trabajo, para que entonces las gentes tengan opciones de elegir las mejores propuestas económicas y laborales. Se requiere, pues, más inversión en capital humano para generar nuevas habilidades de trabajadores de alta productividad. Y en el contexto de esta crisis que se generó en el 2019 previo al COVID y ahora se profundiza con el COVID, el gobierno federal, en la búsqueda de apoyar ante la escasez de recursos, pero no haciéndolo con un programa de desempleo o aprobando el ingreso básico universal, lo que hizo fue que la gente pueda hacer retiros mucho más anticipados y simples de sus pensiones, pues en los hechos trasladando el problema de hoy al problema de mañana, porque se están acabando sus fondos para su ahorro, para su retiro. Y como saben ustedes, amigas y amigos, recientemente el PAN tuvo varios seminarios de Ideas y Acciones por México donde escuchamos a expertos especialistas. Uno de ellos, recordarán, fue el tema económico. Ahí de lo que se habló fue de mantener la autonomía en el sistema de pensiones para que el gobierno no tenga la tentación de meter la mano, sino al contrario, fortalecerlo, porque literalmente es una bomba de tiempo. Ya son varios años, ya son varias legislaturas en las que se ha hablado del fortalecimiento del sistema de pensiones. De hecho, en los gobiernos de Acción Nacional se logró dar un gran paso, que fue las cuentas individualizadas, para que cada persona sepa cuánto está ahorrando y lo tenga cuidado fuera de los tentáculos gubernamentales. Pero eso no es suficiente. México tiene que dar un paso más que permita fortalecer el sistema de pensiones, pero además flexibilizarlo para que las y los trabajadores que se encuentran en el sector formal o informal puedan tener un ahorro, pero que sea lo suficientemente mínimo para poder sostener su retiro. Por eso yo estoy seguro que en un tema tan noble podemos tener muchas coincidencias. Ya se ha dialogado mucho entre el sector productivo, el sector patronal, el sector sindical. Ya hemos dialogado entre fuerzas políticas de oposición y del gobierno en muchos aspectos para lograrlo, pero aún no se concreta. Es necesario ya entrarle a la aprobación del fortalecimiento del sistema de ahorro para los trabajadores. Y por ello es que el día de mañana, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, vamos a presentar una iniciativa que lo que busca es, pues, facilitar el acceso para la pensión, disminuyendo el número de semanas que se requiera para poder tener una pensión mínima garantizada. Vamos a presentar una iniciativa que reduzca
el número de semanas para que sea accesible para todos, pero que también incremente la aportación que se hace para este fondo de este sistema de ahorro, para poder incluir también aquellas personas que hoy no cuentan con ningún tipo de seguridad de sistema de ahorro, para quienes se autoemplean o viven de la actividad informal. Y también buscando dar facilidades a todas aquellas personas, mujeres u hombres, que en el periodo de paternidad o de maternidad requieran retirarse del empleo, pues puedan tener alguna facilidad y no pierdan la continuidad en sus semanas de cotización. Todo esto, por supuesto que es mejorable, que es atendible. Hay muchos diálogos, hay muchos esfuerzos, pero México necesita ya concretar. El sistema de pensiones necesita, manteniendo su autonomía, fortalecerse. Y requerimos un gran acuerdo. Un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, un gran acuerdo con el gobierno, un gran acuerdo con el sector patronal y sindical en México, que permita entonces darle viabilidad al futuro de millones de mujeres y de hombres que trabajan en nuestro país y que hoy no tienen lo mínimo garantizado en una pensión. Y es por eso que Acción Nacional hace este esfuerzo, para que la discusión sea pública y para que entonces pongamos con claridad el tema sobre la mesa y podamos avanzar para lograr un acuerdo satisfactorio en beneficio de todas y de todos. Le doy la palabra a nuestra amiga senadora y vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Guadalupe Murguía. Adelante, Lupita, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y todas. Realmente uno de los grandes retos que vivimos en el país es el sistema de pensiones. Los datos estadísticos nos dicen que un trabajador promedio en México, al término de su vida laboral, ya durante su vejez, quizás a lo único que puede aspirar es a una pensión de una tercera parte de su último salario. Aún más, los próximos 30 años va a cambiar la proporción de la población. Vamos a tener un mayor número de personas de edad avanzada respecto de aquellos que están en una edad económicamente activa. Esto, desde luego, es un enorme reto que tenemos que atender para el esquema de las pensiones. Y tenemos que hacerlo de fondo a través de un esquema responsable y serio. Sabemos que actualmente el sistema de las Afores tiene deficiencias, fundamentalmente por el bajo nivel de ahorro y de recursos con el que cuenta. Entonces, estamos haciendo una propuesta que de fondo pretenda resolver este problema y dar y asegurar a los trabajadores que durante su vejez van a tener la tranquilidad de una pensión digna. Hemos escuchado voces, incluso de representantes del gobierno, que ante la deficiencia o insuficiencia de los recursos de las Afores, hablan del interés del propio gobierno de adueñarse, de apropiarse de estos recursos y ellos prestar este sistema de pensiones. Esto nos parece sumamente grave porque, hay que decirlo, este gobierno ha sido un pésimo, pésimo administrador. En 18 meses ha perdido, ha dilapidado, se han ido a la basura 1 billón de pesos. Simple y sencillamente, los 900 mil millones de pesos que Pemex ha perdido. 71 mil millones que se fueron a la basura y están enterrados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Han ocupado 125 mil millones del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, 40 mil millones del Fondo de Gastos Catastróficos. Y lo que van a invertir en todos estos proyectos faraónicos que
pues son cuestionables por inviables. Y hay que tener en cuenta fundamentalmente que los recursos que están ahorita en las Afores no son del gobierno, son de cada uno de los trabajadores. Y por lo mismo, el gobierno no puede disponer de estos recursos. Sí tenemos que hacer cambios, pero para mejorar, cambios de fondo. Nosotros estamos del lado de los trabajadores, de los emprendedores, y proponemos, como tú bien comentas, presidente, mejorar el nivel de ahorro en las Afores y reducir los requisitos para que el trabajador pueda acceder a una pensión. ¿Qué estamos proponiendo? Que tanto para trabajadores sujetos al Seguro Social como para trabajadores al servicio del Estado se incremente el nivel de ahorro obligatorio. Concretamente, en el caso de trabajadores del Seguro Social, pasar del 6.5 al 15% del salario del trabajador. Y este aumento, que sea repartido equitativamente entre el empleador y el propio gobierno en un periodo de transición de 8 años. Reducir el tiempo para las cotizaciones. En el caso de los trabajadores del Seguro Social, de 1,250 semanas de cotización a 750 para que pueda acceder a una pensión. Y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, de 25 a 14 años. ¿Cuál es la razón? Un 30% de los trabajadores no califican para obtener una pensión porque a lo largo de su vida laboral han pasado del sector informal al sector formal. Y bueno, resulta que no tienen las semanas suficientes de cotización. ¿Qué es importante ante esta realidad, que es nuestra realidad país? Bueno, pues bajar, reducir los tiempos, las semanas de cotización, para que un mayor número de personas sean elegibles en el caso de una pensión. También comentó el presidente incluir a los trabajadores independientes que ahorita están fuera del sistema de ahorro para el retiro. ¿Cómo? A través de la incorporación voluntaria al Seguro Social, incluir en esta incorporación voluntaria el seguro de cesantía en edad avanzada y de vejez y empezar a aportar recursos para estos. Es muy importante la propuesta de que los padres y las madres, y en su mayoría son mujeres, que al momento que nacen sus niños se separan del trabajo para atenderlos recién nacidos, tengan el beneficio si es que durante este periodo optaron por no trabajar. ¿Cómo? El que se reduzca de las semanas de cotización 52 semanas. De aquellos padres y madres que acrediten que se han retirado del trabajo precisamente para atender a sus hijos. Estamos proponiendo, creo que esto lo tenemos que construir conjuntamente con el sector empresarial, y seguramente esta propuesta admite muchas mejoras, muchas ideas que pueden incorporarse para una mejor funcionalidad. Por ejemplo, la deducibilidad del 100% de las aportaciones que realicen los empleadores precisamente para el ahorro de los trabajadores, y también flexibilizar las reglas muy estrictas que tienen las sociedades de inversión de las Afores en cuanto a la inversión de los recursos, que no pueden hacerlo en valores de renta variable por razones de seguridad. Bueno, pues habrá que, a lo mejor, buscando estas condiciones de seguridad, permitir un porcentaje y que pueda ser cubierto a través de otros derivados. ¿Cuál es el propósito? Garantizarle al trabajador,
al final de su vida laboral, en su vejez, que tenga tranquilidad, que tenga bienestar, que tenga una pensión digna. Es todo, presidente. Muchas gracias, querida Lupita Murguía. Y ahora le damos la palabra a Enrique Vargas del Villar, Coordinador Nacional de Alcaldes Panistas. Adelante. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Senadora Lupita Murguía, muy buenos días. Medios de comunicación, les agradezco mucho por estar el día de hoy aquí. A Felipe González, director de Comunicación Ciudad del CEN, muchísimas gracias. Hoy estamos aquí por la reducción que tenemos los municipios. Al mes de mayo, municipios y estado, tenemos una reducción de más de 76 mil millones de pesos. Hoy lo quiero declarar aquí, más del 85% de los municipios están en una quiebra técnica. ¿Qué quiere decir una quiebra técnica? Que nada más tienen para pagar sueldos, y en este segundo semestre del año es cuando más se gastan en los municipios, por aguinaldos, en fin. Los municipios no van a tener para pagar aguinaldos. Hay muchos municipios que siguen corriendo gente. Hay municipios que han corrido a más de 3,000 personas, a 3,000 trabajadores. Y esto afecta directamente al ciudadano. La recaudación municipal de ingresos propios se ha caído hasta en un 85%. Ya hemos pedido una reunión con el secretario de Hacienda para poder platicar de cómo podemos salir adelante en los municipios, hacer una reingeniería financiera en donde podamos salir juntos. No hemos tenido respuesta de la Secretaría de Hacienda. Hoy lo volvemos a hacer en esta conferencia de prensa. Los municipios del país, y lo quiero dejar muy en claro, no solo de Acción Nacional, de todos los partidos políticos, hemos pedido esta reunión para poder ver en dónde podemos avanzar. Hay municipios que tienen deuda con Conagua, con CFE, y podemos ver, aplazar los pagos hasta el próximo año y con eso poder ayudar a los municipios. Lo quiero dejar muy en claro, que un peso que no llega a los municipios es en contra de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los municipios vemos por todas las necesidades de los ciudadanos. En los municipios vemos por el alumbrado público, vemos por el bacheo, vemos por el agua, vemos por las calles, vemos por seguridad pública, que es algo que nos preocupa mucho. Hemos visto el número, la incidencia que va para arriba delictiva, y si no llegan recursos, pues no va a haber para pagar patrullas, para pagar gasolina, para pagar a los policías. Le hacemos un llamado con mucho respeto al presidente de la República. El presidente de la República debe de voltear a los municipios, porque ahí es en donde está la vida de todos los días de nuestro país. En los municipios es en donde debe de haber más recursos. Hay que dejarlo muy en claro. De 100 pesos que hay en la federación, 80 se van al gobierno federal, 16 se van a los estados y nada más 4 se van a los municipios. Nuestro país debe de cambiar en el tema del municipio y tienen que llegar más recursos. Vamos a volver a pedir una reunión con el secretario de Hacienda y esperamos que nos pueda recibir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, coordinador Enrique Vargas del Villar. Y adelante, por si tuvieran, amigas y amigos de los medios de comunicación, alguna pregunta. Arlet García, de Cadena Política. Adelante, Arlet. Muy buenos días a todos. Disculpen, tuve alguna falla por aquí. Y sí, bueno, quisiera preguntar al alcalde del Villar sobre el tema que está de trabajar en conjunto con los gobernadores SEGOP sobre que cada 15 días se esté llevando a cabo el semáforo del COVID, ya que también se había mencionado que por causa de los municipios, principalmente, o gobernadores, no se estaba llevando adecuadamente. No sé qué también puedan opinar sobre, pues, este señalamiento que se hizo y sobre este trabajo en conjunto. A ver, hay que dejar algo muy en claro. El subsecretario, como ya es sabido, ha mentido muchas veces. Y esta es una más. Los municipios estamos haciendo nuestro trabajo y hay que dejar algo en claro.
el gobierno federal no ha mandado a ningún municipio ni un cubrebocas. Los presidentes y las presidentas municipales hemos sido responsables en estar coadyuvando con los estados, porque no es una responsabilidad del municipio, es una responsabilidad del estado y de la federación. Hemos trabajado en conjunto y lo hemos hecho muy responsable, salvando vidas, sacando un presupuesto que no lo teníamos para esta pandemia, y el responsable de esto es el gobierno federal. Es una irresponsabilidad que han quitado este semáforo. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque todo está manipulado en las cifras del gobierno federal. El gobierno federal no sabe ya cómo salir adelante. Estos datos que da de que va bajando la pandemia y todos los días tenemos récord en los contagiados, pues ahí está claro que está mintiendo. La responsabilidad de todo la lleva el gobierno federal y la tiene que asumir. El gobierno federal tiene que asumir la responsabilidad de más de 35 mil muertos en cifras oficiales, que sabemos que son más altas. Aquí lo queremos dejar muy en claro. El responsable de todas estas muertes es el gobierno federal, y que asuma su responsabilidad. Adelante. Claudia Flores Barreto, de Televisa. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Quisiera preguntarle al dirigente Marco Cortés si pues el anuncio de esta iniciativa por parte del PAN implica que si hay coincidencia y si incluso pudiera haber un acuerdo cercano para discutir el tema de las pensiones en el Congreso, si tuvieran necesidad de hacerlo, ¿para cuándo sería? Si han pensado en que debe ser este mismo año, si hay algún planteamiento de Morena a este respecto en particular. Y también preguntarle en el asunto del periodo extraordinario que ayer decía el coordinador de Morena en el Senado que iban a buscar ahí específicamente para aprobar leyes pendientes. Solo preguntar si ya después de que Morena ha admitido que se debe de evaluar esta propuesta que ha hecho Acción Nacional de manera insistente de un ingreso básico universal, si hay posibilidades de que haya en este mismo mes un extraordinario para abordar el tema. Se dice que incluso están negociando la posibilidad de pues de ese ingreso básico universal, de esa ley emergente ante el coronavirus y la pandemia en nuestro país, con pues las reformas que busca el gobierno federal para la ley de responsabilidad hacendaria. Muchas gracias. Al contrario, Claudia, gracias a ti por tu pregunta. Sin duda es urgente que podamos llegar a un gran acuerdo para poder construir un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones. Es necesario que podamos lograr generar un ahorro suficiente para todas las y los trabajadores. Y esta es una bomba de tiempo. Mientras más pronto, mejor. Y mientras más concurramos y seamos partícipes en la construcción de un gran acuerdo, mucho mejor. Lo que es necesario es que este tema ya se ponga sobre la mesa, a la luz del día y a la vista de todos. Que hablemos de la necesidad de mantener la autonomía del sistema de pensiones, pero fortalecerlo para que se incremente el ahorro de los trabajadores y este se haga mucho más accesible para todas y todos los mexicanos. Es necesario que le entremos al debate, es necesario que lo hagamos de cara a todos los mexicanos, y por eso es que Acción Nacional presenta esta iniciativa el día de mañana, buscando que pueda generarse una discusión, una adición, un acuerdo de todos. Ojalá esta iniciativa pudiera ir suscrita por todas las fuerzas políticas de oposición y las fuerzas políticas de gobierno. Lo que se requiere es resolver el problema y se requiere resolverlo pronto. Y por ello es que es preciso que entremos al debate público y abierto sobre cómo entonces, manteniendo su autonomía,
cómo fortalecemos el sistema de ahorro para todas y para todos los trabajadores. Respecto del periodo extraordinario, perdón, Claudia. Perdón, Marco, perdón, solo ahí para precisar, sería deseable que pudiera haber una amplia discusión este mismo año antes de que concluya el siguiente periodo ordinario, en caso de que, bueno, pues también digamos que se pueda hacer una discusión de estas características con la pandemia todavía y sus efectos. Sin duda es necesario que este tema sea abordado en el próximo periodo de sesiones. Es un tema urgente porque hoy no está garantizado un ahorro suficiente para los trabajadores en México. No les va a alcanzar lo que han venido ahorrando. Y además hay un gran número de mexicanos que no están en un sistema de pensión ni de ahorro. Y por lo tanto hay que incluirlos. Y por eso es urgente y por eso debe ser en el próximo periodo de sesiones. Y esta discusión ya debe darse y debe ser pública y debe ser con todos los actores y con todos los sectores políticos y también del sector empresarial, pero también sindical, patrones, trabajadores, gobierno, fuerzas políticas, todos de cara a la sociedad, dialogando en la construcción de un tema que nos involucra a todos y que todos deberíamos estar entonces interesados en encontrar una solución. Respecto del periodo extraordinario, por supuesto que nosotros seguiremos insistiendo. Es necesario el ingreso básico universal. ¿Y hay recursos para hacerlo? Por supuesto que sí. Basta cancelar estas obras faraónicas para que podamos destinar estos recursos que hoy están para el Tren Maya o para la refinería de Dos Bocas, o bien para el aeropuerto Santa Lucía. Destinemos esos recursos al ingreso básico universal. Destinemos los recursos de todos los programas que no están generando ningún tipo de eficacia, ningún tipo de transparencia. Destinémoslos al ingreso básico universal. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es garantizar este ingreso a todos los mexicanos que lo soliciten y que tengan derecho a él solo por el hecho de ser mexicanos. Y esto vendría a ayudar a salir pronto de esta muy difícil situación económica y a buscar reactivar el mercado, reactivar la demanda de productos, porque hoy estamos en una situación económica muy grave, muy complicada, en donde los que más están sufriendo precisamente son los que menos tienen. Misael Zavala, El Heraldo de México. Adelante. Marco, y para la senadora igual Guadalupe Murguía, insistiendo con la pregunta de mi compañera Televisa, quisiera saber de dónde se sacarían, bueno, estos recursos para este ingreso universal básico. Lo acabas de decir, es de la cancelación del Tren Maya, pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente dirá que no querrá cancelar estas obras porque son, digamos, las obras insignia de su gobierno federal, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, Santa Lucía. Según la propuesta de Damián Cepeda, del senador Damián Cepeda, sería una bolsa de alrededor de 191 mil millones de pesos que se necesitarían para este ingreso universal básico. ¿De dónde podría salir si no es de estas, si no es de la cancelación de las obras? No sé si me podrían contestar esta pregunta. A ver, Misael, además de la cancelación o de posponer las obras de Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya, también hay mucho donde se puede tomar. Pemex ha perdido hasta abril pasado 1 millón de millones. La Comisión Federal de Electricidad perdió 121 mil millones de pesos también este año. Hay un despilfarro de gubernamental en programas clientelares que no tiene ningún tipo de regla ni transparencia. De ahí es de donde saldrían los recursos para un programa que sería universal para todas y para todos, que ya no pasaría por la discrecionalidad de a quién sí le das el programa y a quién no se lo das. Solo por el hecho de ser mexicano y de tramitarlo, tendrías derecho al ingreso básico universal. Esa es la gran diferencia entre un programa que es universal
sin tintes políticos a uno que es discrecional para generar clientelas políticas. Entonces, ¿los recursos saldrían de incluso de digamos, de ingresos o de egresos federales de que se han dado a Pemex y a CFE también posiblemente? Y a ver, hoy mismo el presidente reconoce que el programa de Sembrando Vidas no está dando buenos resultados, porque no tiene reglas, porque no tiene un proceso transparente, y lo que tenemos que hacer es enfocar los recursos. En todo el mundo, los países lo que hicieron es enfocar los recursos a lo más importante, que era cuidar la vida y cuidar el ingreso de las familias. En esta circunstancia, a pesar de que se hubieran tenido proyectos específicos, hoy se tiene que concentrar el recurso en lo más importante, cuidar el ingreso de las familias y cuidar la vida. Y por eso lo que le hemos pedido de forma reiterada al gobierno es que cancele o posponga sus obras faraónicas y que enfoque sus programas clientelares sin reglas de operación y con poca eficacia, y se concentre todo este recurso en el ingreso básico universal, que sería transparente, que sería para todas y para todos, y con eso se le quita cualquier tipo de discrecionalidad en su uso. Y una última pregunta para la senadora Guadalupe Murguía. ¿Ustedes estarían viendo que en este periodo extraordinario se toque ya este tema del ingreso básico universal? Gracias. Adelante, Lupita. Gracias. Efectivamente, Misael, cada vez son más las voces que coinciden en la necesidad de este ingreso básico universal con un carácter transitorio, porque cerca de 12 millones de mexicanos han perdido su fuente de ingresos, llámelo trabajo, negocio, y están en condiciones de pobreza y con riesgo de pobreza extrema. Y este criterio, pues ha habido incluso legisladores de Morena, como Muñoz Ledo, que se han sumado a esta propuesta. El propio senador Ricardo Monreal ha reiterado que sería importante entrar a la revisión de este tema. Y bueno, en las pláticas para el siguiente periodo extraordinario, estamos viendo que pueda ser incluido, y no porque sea una propuesta de un grupo parlamentario, sino porque es fundamental para las familias, para su ingreso, para su tranquilidad, particularmente en condiciones de crisis. Y hay que buscar, como bien comenta el presidente, pues cómo se acumulan recursos que se están disponiendo, incluso con condiciones no rentables, a esto que es fundamental. El presidente ha dicho, primero los pobres, pues tiene que verse, porque estamos generando 12 millones de nuevos pobres a los que no se están atendiendo. Ricardo Salustio, Revista Panal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo tengo dos preguntas, una para el presidente Marco y otra para Enrique Vargas. La primera es, Marco, el dejar de lado los temas importantes como migración, armas, el muro, para pasar a los halagos mutuos, ¿ayudó a México en su visita de Andrés Manuel a Estados Unidos y ayudó a los mexicanos que residen allá? Fue lamentable, Ricardo, la visita. Tristemente, primero no se tuvo que haber realizado, porque ya están en periodo electoral en los Estados Unidos. Por eso el primer ministro de Canadá decidió no acudir a esta reunión. Y más porque ya el tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá ya estaba aprobado, ya estaba firmado y ya estaba en vigor. No era necesario este acto. Ahora bien, ya estando allá, aunque fuera en un periodo electoral no prudente, pues sí se tuvieron que hablar de los temas que son de interés para todas y todos los mexicanos. Hablar de migración, hablar de trato digno, humano, hablar del programa DACA,
que se busca su cancelación y que ante la caída de las encuestas de Donald Trump ya está reconsiderando su posición. Era necesario hablar del desarme en Estados Unidos, porque todas estas armas que se venden de forma muy simple en su país, pues muchas de ellas terminan llegando a México de forma ilegal, o buscar un esquema para que ambas fronteras cuiden el que no se dé este trasiego ilegal de municiones y de armamento. También hablar de cómo hacer que Estados Unidos, como principal consumidor de las drogas, tuviera programas que disminuyeran eso, porque mientras siga habiendo demanda, pues seguirá habiendo oferta del crimen organizado, con la consecuente violencia que deja esto en su camino. La visita se pudo haber aprovechado mucho más, y no solamente caer en la lógica y en la agenda del presidente Donald Trump, que fue claramente en lo que cayó el presidente López Obrador. Tuvo que haber hecho una visita a los líderes del Partido Demócrata, porque al final fueron determinantes en la aprobación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Y por lo tanto, entonces, fue una visita incompleta en donde se resume a los halagos de un lado hacia otro, pero donde poco reditúa en beneficio de nuestro país. Adelante, Enrique Vargas. Presidente Enrique, he estado platicando con muchos alcaldes de diferentes estados del país y todos me refieren que han visto reducidas sus participaciones del ramo 33, del ramo 28, lo que les va llegando. Usted, como presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ¿qué propone para que, pues, frenar que ya no le sigan reduciendo sus participaciones mes con mes? Porque me dicen, va a llegar a diciembre donde ya no me van a depositar nada. Y la otra, si se ha contactado con las otras asociaciones para hacer un frente común. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Nada más quiero hacer un breve comentario de lo que te contestó nuestro presidente. A mí me hubiera gustado, como mexicano, ver que el presidente de la República le hubiera preguntado al presidente de Estados Unidos del consumo de todos los americanos de droga. Que le hubiera preguntado por todas las armas que venden en Estados Unidos que llegan a México. No nada más halagos. A México se le respeta. Y el presidente de la República lo único que hizo fue hacerle la campaña al presidente Trump. Con el tema de las participaciones, sí, estamos platicando con los diferentes presidentes, presidentas de todos los partidos políticos, incluso desde CONAM, que la preside la presidenta de Chihuahua, Maru Campos. Hemos estado pidiendo esta reunión con la Secretaría de Hacienda. Es un tema de los municipios, no es un tema de partido. Todas las reducciones que nos llegan es a todos los municipios. Y los municipios gobernados por Morena son los que ya están corriendo a gente, son los que ya bajaron sueldos. Aquí en el Estado de México, en mi municipio, anunciamos desde el principio que no íbamos a bajar sueldos y no íbamos a correr gente porque hemos tenido una reingeniería financiera desde el primer momento. Estamos esperando que la Secretaría de Hacienda nos conteste desde CONAM, que están todas las asociaciones de alcaldes en CONAM, para poder tener esta reunión. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Rodolfo Montes, de Peninsular. Adelante, Rodolfo. No se escucha. Ernestina Álvarez, de MBS. Hola, buenos días. Yo quiero preguntarle al alcalde Enrique Vargas, esta reducción del más... ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, adelante.
esta reducción de más del 85% que han tenido los municipios, ¿a cuánto ascendería en millones de pesos? Y la otra pregunta es, ahondar en qué acciones podrían tomar toda vez que están señalando que están en quiebra técnica. Esto implica que pues no se puede seguir operando, entiendo, pues por lo menos en los servicios básicos que le tocan a los municipios. Si nos puede hablar qué acciones estarían implementando y qué les haría creer que es, en esta ocasión el secretario de Hacienda o la Secretaría de Hacienda podría contestarles, cuando entiendo que pues ya lleva meses la solicitud de tener un encuentro con ellos. Gracias. Adelante, Quique. Gracias, Ernestina. Al mes de mayo, estados y municipios hemos dejado de recibir 76 mil millones de pesos. Hay que decirlo, este dinero que no llega a los municipios va en decremento de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hay en los municipios para pagar lo más básico. ¿Qué estamos esperando? Que la Secretaría de Hacienda vea la situación real de los municipios, que pueda entender que si los municipios truenan como es lo que está pasando ahorita, que no hay ni para pagar sueldos, el país se va a parar. En los municipios está la vida de los mexicanos todos los días. Si en los municipios se sigue corriendo gente, si en los municipios no hay para pagar policías, pues obviamente el país se va a ir más abajo. El presidente de la República tiene que instruir al secretario de Hacienda a poder tener una reunión lo antes posible para ver cómo podemos salir adelante los municipios del país. Muchísimas gracias, Ernestina. Adelante. Ariadna Sandoval, TV Mexiquense. Sí, buenos días. Mi pregunta es para el alcalde Enrique Vargas. Preguntarle que de estos 85 municipios, bueno, de estos 85% de municipios que están en quiebra, ¿cuántos pertenecen al Estado de México? Adriana, este 85% es de todo el país. Este número lo hemos estado platicando con las diferentes asociaciones y hemos llegado a este porcentaje porque cada mes estamos revisando las finanzas de los municipios. Lo vuelvo a repetir, estamos a mitad del año y el segundo semestre del año es en donde más se gasta en los municipios y es en donde va a estar más crítica la situación en tema de recursos. Del Estado de México, pues hemos visto, como tú bien lo sabes, que ha habido muchos municipios que ya están corriendo gente, que están bajando sueldos y que ha habido quincenas que se han tardado en pagar. Y lo más preocupante es que al final del año, en donde tengan que pagar aguinaldos, etcétera, no va a haber dinero. Por eso es muy importante que la Secretaría de Hacienda pueda tener esta reunión y poder ver cómo trabajar en conjunto para sacar adelante los municipios del país. Muchas gracias. ¿Podría mencionar algún municipio en este caso en el Estado de México? Bueno, en el Estado de México vimos cómo Naucalpan ya anunció que había corrido gente. Vimos el municipio de Toluca también, que había despedido gente. Incluso el Partido Acción Nacional en Toluca, ya los regidores también hicieron un pronunciamiento. Es porque no hay recursos en los municipios, entre otros, que ya declararon que corrieron gente. David Galván, Uno TV. Adelante, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Adelante, amigo. ¿Qué tal? Solamente quisiera preguntarles acerca de esta propuesta de pensión. ¿Cuál es su propuesta para hacerla viable? Ya que vemos que el esquema de pensiones en este momento pues sigue siendo pues muy criticable en cuanto a que un trabajador puede tener un ahorro hasta de 2 millones de pesos y lo que está haciendo es comprando un seguro para tener, a lo mejor si tenía un ingreso de 20 mil, 25 mil pesos, pues un dinero garantizado al mes. Si decide por 10 años, de máximo 5 mil pesos. Y si decide por 20 años, pues de máximo 7 mil pesos. Es decir, no alcanzan ni el 30% de lo que realmente está ganando un trabajador. ¿Cuál sería su propuesta
para pues mejorar esta condición y pues también pues quitar parte de esta ganancia que obtienen las Afores, que pues digo, para alguien que ahorra 2 millones, pues creo que preferiría tener esos 2 millones para hacerlos en un activo, en un negocio, que pues el hecho de comprarse este tipo de seguro. Es esto lo que se critica en el sistema de pensiones. Y por otra parte, preguntarles, ¿cuál sería su propuesta para hacer un financiamiento similar? Ya que seguimos escuchando esta cuestión de las obras faraónicas, y pues sabemos de hecho que el gobierno federal no va a retroceder en ellas, igual que ningún gobierno federal ha retrocedido en sus obras bandera, como fue en su momento, por ejemplo, el presidente Calderón con esta refinería que finalmente pues solamente se construyeron los muros laterales. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Precisamente lo que estamos planteando es que se incremente el ahorro para el retiro de las y los trabajadores. Más del doble de lo que actualmente se genera de aportación. Que se incremente el ahorro y que se flexibilice el acceso a tener una pensión mínima garantizada, disminuyendo el número de semanas que son necesarias para poder tener acceso a una pensión mínima. Y lo que tenemos que hacer es que este proceso sea gradual y costeado, una parte por el patrón y otra parte por el gobierno, para darle entonces viabilidad y que se vean beneficiados los trabajadores. Marco, pero en esta parte que te mencionaba, ¿cuál es su otra propuesta de financiamiento si no hay una cancelación de los productos faraónicos? Y pues también, ¿cuál sería la parte de la iniciativa privada pues que ellos también puedan ceder o cambiar este esquema? Ya que tú hablabas, por ejemplo, de permitir mayores opciones de inversión con este capital de las Afores, pero pues eso también implica riesgo, y pues hubo personas que ni siquiera con la cancelación del aeropuerto se enteraron que estaban amarradas sus Afores, parte de sus ganancias a esta obra del aeropuerto, pues perdieron de 8 a 10 mil pesos en un momento, ¿no? Así como dices, de un plomazo se canceló el aeropuerto, pues de un plomazo también perdieron este ingreso los trabajadores y ni siquiera se les notificó. Perdón, presidente, ¿quiere hablar la senadora? Adelante, Lupita, por favor. Gracias, presidente. Bueno, a David comentarle, pregunta él qué se puede hacer toda vez que hay otras inversiones, ahorros, que generan mayores rendimientos. Es real, el esquema que tienen las sociedades de inversión es muy rígido para que puedan invertir estos fondos. Entonces, tenemos que entrar a revisión de las posibilidades que tienen las sociedades de inversión para obtener rendimientos más altos, es decir, el que pudieran invertir un porcentaje en valores de renta variable nacional o internacional o en la compra de derivados financieros. Pero esto lo tenemos que regular y tenemos que entrar a esta revisión estructural, porque el esquema que actualmente tienen las sociedades de inversión, pues no permiten un mejor rendimiento para todos aquellos que tienen ahí sus ahorros, parte por el ahorro del trabajador o parte por ahorro voluntario. Y parte de la propuesta también incluye hacer deducible este sistema para que entonces los patrones no se vean ahorcados en esta difícil situación, que lo puedan hacer deducible en el pago de impuestos. Adelante. Óscar Zúñiga, Radio Fórmula. Gracias, buen día para todos. Marco, yo nada más quiero tu opinión sobre cómo ves las extradiciones de Lozoya y de Duarte. ¿Crees que le abone a Morena para la próxima elección? Y por otra parte también sobre la porra que le echó esta mañana el presidente a Gatell cuando hay más de 35 mil muertos por COVID-19 en el país. Gracias. Recordemos, Óscar, que la denuncia primaria que se presentó por el caso Odebrecht contra Lozoya la hizo Acción Nacional. Fue en la legislatura pasada. Y fue precisamente un compañero diputado federal del PAN quien presenta esta denuncia.
denuncia que finalmente hoy permite que pueda venir pues a dar cuentas respecto del quebranto en Pemex. Esa es una obligación. El gobierno tiene que hacerlo. No es algo que sea a contentillo. Es una responsabilidad y nosotros esperamos que la haga bien y que Lozoya pague por quebrantar la empresa de todos los mexicanos. Y respecto de Duarte, pues también fue una denuncia que inició un gobierno de Acción Nacional de Javier Corral. Y por lo tanto, también estamos esperando que se haga justicia en el caso de Chihuahua, que sabemos el desfalco y el enorme endeudamiento en el que se dejó a este estado. ¿Y sobre la porra? ¿Cuál porra? Agatel esta mañana el presidente. No, bueno, la verdad que es un despropósito. Digo, ya estamos en los primeros lugares en tasas de letalidad. Ya somos el quinto país con más personas fallecidas. Es muy preocupante que el presidente no se dé cuenta, que no reconozca que la estrategia ha fallado. Nosotros le pedimos al presidente la destitución inmediata de López-Gatell por su incapacidad, por bloquear las pruebas necesarias para la detección oportuna y atención oportuna de quienes están contagiados, para mitigar el virus. México, lamentablemente, no ve para cuándo podamos domar la pandemia, como lo garantizó en su momento el presidente López Obrador. No vemos para cuándo se aplane la curva, como se nos dijo también. Y vemos que México es uno de los países que más personal médico tiene contagiado por la mala atención, por el mal equipamiento, por la mala capacitación que le han dado a todo nuestro personal médico. Y pues ahí están las cifras que dejan al país a la deriva. Y en relación a lo que bien decía Lupita Murguía, de primero los pobres, solo hay que decir que el 71% de las personas que oficialmente han perdido la vida por COVID son personas con apenas la primaria terminada. 71%. No se está apoyando a los más pobres. Lamentablemente están falleciendo sin atención, sin saber de forma oportuna que tenían el COVID. Y por ello es que nosotros le pedimos al gobierno que tome en serio esta pandemia, que quite del cargo a Gatell y que ponga a alguien técnico que le sepa, que entienda y que escuche a la Organización Mundial de la Salud y a los especialistas. De los 35,491 decesos ocurridos oficialmente en México hasta hoy, 70% de estos ocurrieron en la llamada nueva normalidad. Y uno de cada siete han perdido la vida después de que terminó la jornada de la sana distancia. Por ello es que vemos una pésima implementación, una pésima estrategia y no se está corrigiendo. La política sanitaria en México ha sido un desastre. No han dejado operar el Consejo de Salubridad General y ha asumido toda la responsabilidad López-Gatell, otorgada por el presidente de la República, pero está costando vidas y ese costo pues es irreparable. Claudia Flores, ¿querías hacer alguna pregunta sobre el mismo tema? Sí, Lau, muchas gracias. Solamente sobre este último tema de Lozoya, hay algunas versiones de que habría legisladores que fueron filmados recibiendo dinero en las oficinas de Pemex. A mí me gustaría saber si hay temor en Acción Nacional de que algunos legisladores, sobre todo senadores, se ha hablado que serían los involucrados de la legislatura anterior, pudieran estar involucrados en las declaraciones que venga a hacer Emilio Lozoya a México en cuanto se consume su extradición.
Y en todo caso preguntarle, dirigente, si ellos deberán responder de manera particular en caso de que haya acusaciones o si la dirigencia pues va a respaldarlos de alguna manera. Gracias. Gracias. A ver, en Acción Nacional siempre hemos defendido y defenderemos el Estado de Derecho. Y eso es lo que queremos que se aplique con Lozoya. Tiene cuentas pendientes y tiene que venir a aclararlas a nuestro país. Y lo que nosotros hemos pedido es que se combata la corrupción del gobierno pasado y, por cierto, del actual gobierno. Porque pareciera hoy que la Secretaría de la Función Pública más está para cuidar a los propios funcionarios de gobierno. Y lo que nosotros pedimos, pues, es Estado de Derecho, que las cosas se investiguen y que entonces se haga justicia en el caso Lozoya. Rodolfo Montes, de Peninsular. ¿Ya me escuchan ahí? Buenos días. Muy buenos días. Rodolfo. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Un par de preguntas para la senadora primero, si me permiten. Senadora, para los queretanos, me gustaría saber si está en su ánimo de contender por la gubernatura, buscar la gubernatura de Querétaro en su momento, y estaría disputándole ahí también a su líder, a Mauricio Curi, esta posibilidad. Y la segunda pregunta para usted, por favor, senadora. Se habla ya de periodo extraordinario y demás, y de lo ordinario, pero en septiembre se vence ya nuevamente un tiempo que les dio la Suprema Corte de Justicia ahí en el Senado para regularizar el uso de la cannabis en nuestro país. ¿Qué hay sobre ese tema también en particular? Si se está avanzando, si está bloqueado, si van a pedir una nueva prórroga a la Corte. Esas dos preguntas para usted, por favor, senadora, y después me gustaría hacerle un planteamiento a Enrique Vargas y Marco para finalizar, por favor. Adelante. Gracias. En el caso de esta iniciativa de la cannabis, donde efectivamente hay una prórroga que se nos dio para legislar en esta materia, estamos dentro de ese periodo, toda vez que incluso estos plazos de carácter judicial en este tiempo de la pandemia están suspendidos. Ahorita que se está analizando la posibilidad de ir a un periodo extraordinario, se está viendo qué temas son los que pudieran incluirse. No hay todavía definiciones. Han surgido diversas iniciativas y reformas, pero concretamente en este caso que usted comenta, bueno, aun y cuando no se incluyera en el próximo periodo extraordinario, estaríamos dentro de la prórroga de plazos judiciales que el propio Poder Judicial ha establecido para todas pues los procedimientos que se lleven. Y comentarle también que, bueno, no voy a participar en la gubernatura, la aspiración de participar como candidata de mi partido, no lo voy a hacer, concretamente fue la pregunta. Muy bien, muy bien. Para Enrique Vargas, por favor, parece ser que en los congresos locales, legisladores de Morena, están operando precisamente para echar por la borda, al cesto de la basura, peticiones de ampliación de recursos para paliar esta pandemia, como es el caso, por ejemplo, en Mérida. El alcalde panista solicitó, Renán Barrera Concha, un recurso adicional de 400 millones de pesos, y en el Congreso echaron para atrás esta posibilidad. Si bien ese Congreso es de mayoría priista, tenemos información de que legisladores de Morena habrían operado precisamente para impedir que se dotara de estos recursos a la alcaldía de Mérida y salir avante, seguir enfrentando esta crisis económica y esta crisis sanitaria, don Enrique. Rodolfo, muchas gracias. No tengo bien la información, pero si fuera así, deben de ser responsables los legisladores de Morena.
deben de ser empáticos en lo que estamos viviendo y deben de ser responsables, porque el gobierno federal es un gobierno de Morena. Hemos visto todos los días las ocurrencias que tiene el subsecretario. Todos los días hay ocurrencias sobre el tema de la pandemia. Y si ahora los legisladores le suman con esta irresponsabilidad, tienen que cargar con ella. Tenemos que ver caso por caso en qué estados están pidiendo los presidentes municipales, porque vuelvo a repetir, Rodolfo, la situación en los municipios es una situación muy complicada financieramente y se tiene que ver caso por caso en cada uno de los estados. Muchas gracias, Rodolfo. Muy bien. Y por último, y en ese sentido, Marco, si me permites, hace unas horas el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, anunció que van a tener una reunión los gobernadores de Acción Nacional ya en unas horas o hoy o mañana con Hugo López-Gatell, precisamente. Ahí se le va a insistir en que renuncie. Los gobernadores de Acción Nacional le van a pedir directamente, le estarían pidiendo directamente al subsecretario que presente su renuncia. Y también sobre este caso, Yucatán me llama mucho la atención, Marco, porque Hugo López-Gatell antier dijo que se perdió el control de la pandemia en Yucatán, pero no dijo que justo unos días antes los hospitales del IMSS y del ISSSTE que están ahí en Yucatán dejaron de recibir pacientes cuando aún tenían camas disponibles. Parece ser que se está usando también la pandemia para un golpeteo político, para hacer quedar mal parados a los gobernadores de Acción Nacional. Esto es lamentable. ¿Cómo lo ves tú, Marco? Y sobre todo esta reunión, que si los gobernadores de Acción Nacional estarían pidiéndole ya directamente a Hugo López-Gatell que presente su renuncia al cargo. Gracias, Rodolfo. A quien le corresponde pedirle la renuncia es al presidente de la República. Lo que le corresponde a los gobernadores es lo que pidieron, hablar con el secretario de Salud, no con el subsecretario. Lo que necesitan es respuestas ante esta nueva estrategia de publicar la información del semáforo de cada 15 días. Esto no hace sentido. Hay ocultamiento, hay mala estrategia, hay pésima organización y coordinación entre estados y municipios y federación. Esto no puede ocurrir. Necesitamos un orden estratégico en algo que nos está costando muchas vidas. Necesitamos que funcione el Consejo de Salubridad General. Es absolutamente indispensable. Tiene mandato constitucional y este no ha sesionado para conducir. Solo sesiona y poco para avalar lo que previamente ya decidió López-Gatell, ni siquiera el secretario de Salud. Entonces, los gobernadores lo que pidieron es un encuentro con el secretario de Salud, pues para saber por qué se tomó esta decisión del cambio de la entrega del semáforo y de la información de la pandemia. ¿Y esto qué está? Perdón. ¿Y cuál era el otro tema? Esto que Hugo López-Gatell hace unos días dijo, se perdió el control de la pandemia en Yucatán, iban muy bien, estaba haciendo ejemplo Yucatán. Y de pronto se pierde el control, pero tampoco dice que los hospitales del IMSS y del ISSSTE decidieron no recibir más pacientes, a pesar de que tenían espacio suficiente todavía. Parece que hay un golpeteo político también con la pandemia en contra de gobernadores de Acción Nacional, en este caso, ¿no?, de Yucatán. A ver, está claro que el gobierno federal lo que quiere hacer es trasladar culpas. Buscar que sean los estados los culpables de la pésima ejecución. Recordemos nada más que meses antes el gobierno federal había concentrado toda la operación del sector salud en México. Y en el caso preciso de Yucatán, lo que hizo el gobernador fue un nuevo centro de convenciones que estaba evidentemente destinado para otras labores. Hoy está instalado para recibir pacientes de COVID, cosa que ha dado mucha viabilidad a que no tengan saturación. Sería muy lamentable que se hayan negado espacios en hospitales del IMSS cuando su obligación es atender y recibir a todos. Pero por fortuna, el gobernador Mauricio Vila sí se anticipó, sí tomó las medidas necesarias para que no tuvieran esa saturación.
y por ello es que todavía Yucatán no tiene un problema como si han tenido otras entidades federativas, debido a la previsión que tuvo el gobierno panista de Mauricio Vila. Karina Aguilar, 24 horas. Gracias, buenos días. Preguntarle al presidente Enrique Vargas, ¿cuál es el argumento que les da la federación o los estados para no entregarles estos 76 mil millones de pesos que dicen no han llegado a los municipios, por un lado? Y para la senadora Murguía, senadora, preguntarle si en algún momento el Partido Acción Nacional o el bloque de contención en el Senado estaría condicionando la realización del periodo extraordinario que pretende hacer Morena para el 20 de julio a que se incluya el tema del ingreso básico universal. Muchas gracias. Senadora, primero usted, por favor. Gracias, gracias, presidente. Gracias, Enrique. Ahora que se están viendo los temas para el periodo extraordinario, se requieren consensos, se requieren acuerdos, porque hay que recordar que en un periodo extraordinario únicamente pueden tocarse aquellos temas para el que fue convocado el periodo extraordinario. Y sí, estamos poniendo sobre la mesa el tema del ingreso básico, que además es una propuesta compartida, como comento, por Movimiento Ciudadano y por legisladores ya de diversos grupos, incluso del propio Morena. Hasta ahorita no hay definiciones. El argumento fundamental que se pone sobre la mesa es que no hay recursos para el ingreso básico, no que no haya necesidad urgente de implementar un ingreso para las familias que se han quedado sin trabajo, sin fuente de ingresos. Y entonces, bueno, pues lo que se requiere fundamentalmente es el compromiso de gobierno de destinar recursos que ahorita está gastando en proyectos cuestionables, poco rentables, faraónicos, y invertirlos en aquello que es fundamental hoy, como es la economía de las familias. Estamos en esas pláticas, hay voces coincidentes en todos los partidos para que se incluya este tema y ojalá lo podamos lograr en estos días. Gracias, Karina. Muy buenos días. No tenemos ninguna respuesta del gobierno federal. Ese es como se ha venido conduciendo desde el principio de gobierno. No hay ninguna respuesta. Parece que no les interesan los municipios, no les interesan los ciudadanos. Pero qué bueno que hay esta conferencia de prensa para que quede muy claro que al gobierno federal no le interesan los municipios y no ha habido ninguna respuesta del gobierno federal. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a ambos. La última pregunta de Mayolo López de Reforma pide una opinión sobre los pobres resultados del programa Sembrando Vida. Muchas gracias, Mayolo. Pues sin duda es muy lamentable ver que un programa con tantos recursos pues sea un fracaso. Son programas en donde no hay ningún tipo de control, ningún tipo de regla. Son tristemente gastos electorales disfrazado de programas sociales. Y lo único que busca el gobierno con el programa Sembrando Vidas es que a quienes les paga, pues voten por su partido. Este gobierno no tiene vocación social, tiene vocación clientelar. Si es así, mejor vayamos al ingreso básico universal. Ahí sí habría claridad, porque sería para todas y para todos los mexicanos que lo soliciten, sin ningún distingo, sin ningún tipo de artimañas para conservar el poder. El programa Sembrando Vidas parece un barril sin fondo. Este debería de ya estar siendo investigado en tiempo presente por la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos conocimiento de que se ha sembrado aparentemente en el mismo lugar más de una vez. Entonces, no hay control, no hay revisión, no hay transparencia y se está tirando pues el dinero público
que debería enfocarse en lo que ahorita más urge, que es cuidar el ingreso familiar y es cuidar la vida de las personas. Gracias, Mayolo. Pues muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, gracias, senadora Quique. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta Lucía Murguía. Amigos de los medios, gusto saludarlos. Gracias. Cuídense mucho.